Por allí ya anduvimos viendo lo que es la morera, ya anduvimos comiendo jaibas y de todo con Olga. Y Sí. ahora pues vamos a seguir caminando a ver qué nos prepara nuestra madre, la naturaleza. Naturales. Así que muy bonito, por aquí andamos respirando aire bastante fresco. Ay, Y sí, por allí veo qué yo bastantes árboles de coco, ya que la Olga dice que ella se trepa los palos que aquí que allá. Entonces vamos a chuparnos unos poquitos. Fíjate que me habló el doctor y dice que no puede atenderlos ahorita, pues no no, pues, sabemos si esas ay. espinas se van para el corazón. Pero lo vamos a averiguar en un cierto tiempo, a ver si. No, las que también dicen que se van para el mentado corazón son las jeringas. La jeringa. Las jeringas de con quién inyeccionan. ¿Y cómo te vas a insertar una para que te vaya para el No, corazón? es que dicen que cuando, porque vos cuando te van a poner una vacuna te dicen relájese y respire. Pero cuando vos endurás el pellejo se quiebran. Ay, que te quede. Ajá, se van para el mentado corazón. Esos cocos están secos, no sirven, mira. ¿Por qué? Si tienen agua, no, porque estén secos, no creo que nos sirva. Vos, Olga, Dime. fíjate que crees que pueda que se quiebre una jeringa, una aguja más bien. ¿Sí? ¿Hay posibilidades que sí? Vos me estás dejando como algo en duda. No, en Vamos. serio. A mi tía, ella se metió una aguja acá, mira. Ella y ella ya le está A saliendo. ella le metió acá. Pero no aquí en mi mano, No la que de la de ella. ella, ajá. Va, sigamos, pues. Entonces, estaba lavando vos así, va. Cuando vino a sentir el trabón de la aguja, se le metió hasta adentro. Entonces esa aguja ya la llevaba como por acá, mira. Juela. Caminan. Ajá. Hasta que la haya Sí, en agarrado, serio, eso mira. sí te creo yo que las agujas caminan, porque un día compré una en cara sucia allá en la casa, me dijo. Sí, me la eché a la bolsa. Ay, Dios Fíjate, mío. Olga, que por aquí veo bastante leña también, ve, pero vamos a seguir mejor caminando, tal vez hayamos más Espérate. Ay, yo creo que estuvo, era eso. ¿No estuvo, pues? ¿Bien? No, ¿No? he volado De de aquí. bambú. Qué vergüenza. Sí, Así. es demasiada leña, Ramón. Sí, hay demasiada, pero no tanto, que digamos, Yo pues. no vi, no se lo voy a decir que ¿Y no. esto vos qué será, vos? Como con chilipucas, mira. Porque un brijoles, digo. ¿Ah? ¿Qué te pasó, Olga? ¿Qué te pasó? ¿Ah? Agarra otra, vamos a ver. No. Vos, Olga. Ella sola tiene frijoles adentro. Sí, frijolito, Y estas son chilipucas, pues, pero pero son montesinas. sí, qué susto me pegó. Ay, Dios, Olga, Yo que. dije, muere, muerte, y un susto me voy. No, es como una vez Ya agarré dos sustos, vos. ¿Sí? Es que vieras qué feo le hizo el animal así en mi pie. ¿Eh? No, pero como vos andabas con ganas de buscar una culebra. Ah, sí, pero yo sabía Véngase, que no pues. era culebra. No, pues sí. Fíjate Ey, que. boy, mi bolsón, vos. Allá lo Sí. dijeron. Pues sí. No, fíjate que una vez igual agarré de esos tunquitos que salen. Olga, ¿y si nos robamos una caña? ¿Será que no es Yo cierto? digo que robar para comer no es pecado. ¿No? ¿Pero y cuál es la caña buena? Vos decime ¿Y una esa que cosa. está allí? Esta. Esa, ¿ve? ¿Esa? Sí, no, hombre, también esa, ¿ve? Que usted no me mira al dedo. Arriba, ¿esta? No, hombre, esa que está allí. Sí. ¿Esta? Ajá. No, hombre, dale más para allá. Esta, ¿ve, Olga? Ah, esta. Y nada, le estaba diciendo la Sí, pero me arrepentí. Además, aquí hay bastante caña y esto no es robar, no, que es probar la vez para ver si está, va a salir buena el azúcar. No, pero pues, ustedes desperdician más de lo que. Tráigala, pues vamos a, hay que pelar esa. Eso no es que estemos robando, no, que es un experimento para ver si el azúcar va a salir dulce. Yo no sé cómo No, hacerlo. Olga, pero ese estilo no es. Si quiere, téngame la cámara, la voy a pelar. No, 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 Vaya, después. está bien, entonces para que no te cueste, hagámoslo diferente. ¿Cómo? Haga los canutillos, vamos a buscar un tronco y los pone y los pela así. ¿Ve? Véngase para acá. Sí, fíjate que. Aquí en este árbol. Aquí está este mejor, ve. Para que no te cueste. Gracias, Hacé los Dios. trocitos. Ahí así haga los trocitos y ya después ololo. Solo porque yo creo que usted le está dando a medio canuto y los canutos, papi. Ay, señor, ya no más. Arriba le pegué. Es que yo no soy muy normal, Ramón. Sí, eso sí. ¿Ves? No, espérate. Espérate, te voy a dar vuelta. Así. Y aquí, ¿cómo le hago? Allí. Ajá. Vaya, y después los pones y los. Ahí así. Ahí así. ¿Cómo, Ramón? Ahí así en la orillita. Ajá.
Ay, sí. Aquí que sea de uno, vamos a comerlo todo. Pues sí, porque no creo que puedas pelar los demás. Sí, es caña lo que estás pelando, ¿no? Sí. Para que los amigos vean que... Yo cuando iba hacia la manglera, yo como no agarraba punche, yo el bolsón llevaba lleno de... Yo igual. De caña. Yo... ¿Y qué ha salido a la manglera vos, pobre? No, yo venía... Quítate la cachucha que no te veo la cara, vos. ¿Cómo? Yo venía a pescar, a punchar, a hacer de todo. A pescar, a punchar, a hacer de todo. Pues sí, ¿usted cree que yo no ha salido? Aunque me gusta ver los lagartos. Eso sí, pero... Te lo juro cuando vaya el ancho. Vos, Olga, fíjate que hay en el pueblo que en los mercados venden caña. Vos no la hicieras de vender eso. ¿Por qué? Con esa suavidad para pelar. Vale, aquí vamos a jalar. Ahí es rajarla. Dijera los bichos, cuando eres con tu hermano, un chiquito para ti, uno más grande. No todo así. Ay, perdón amigos suscriptores, si escucharon que yo chupaba. Quiero decirles que va a salir buenísima la... Sí, ¿va que sí? Y nosotros lo voy a... ¿Eso me lo voy a llevar? Sí, no, o puedes pelarlo también, pero más adelante, porque no podemos desperdiciarlo. Y gracias, Olga, por la caña, está buenísimo. El pedazo más grande le di. Sí. No, pero es que como es solo para clasificarla, ¿ves? No cabe el corvo y el revelo, ya mentira. Bueno, hay que recoger la caña y seguimos entonces. Porque tengo, mira, que ir a recoger la leña. Ajá, también, pero mira qué chulada está ahorita aquí el ambiente, pues una naturaleza bastante bonita para todos los amigos que les gusta el aire libre. Vamos a continuar. ¿O qué decir? Nos metemos por aquí, vos. Es que vamos a ver. Ay, vete, o si no, sigamos caminando, porque yo aquí, yo quiero hallar un lugar bastante bonito. Porque, mira, ve, ahí hay matas de Brasil, hay coco. Vamos, que tal hallamos algún coco, vos. Pues sí. Cuba. Dígame. ¿Qué opina usted sobre el Día del Amor y la Amistad? Ah, recordando eso, pues vamos a platicar un poquito del Día del Amor y la Amistad, porque ya estamos a punto de vivir, pues, esto. Lo que es el Día del Amor y la Amistad. Es algo hermoso. Es algo bonito. Es algo triste, la vez. También. Olga, ¿por qué es hermoso y por qué es triste? Oye, explíquemelo. Triste porque una vez yo andaba con X persona, una amiga mía, comprando regalos, supuestamente para el novio. ¿Qué andamos? ¿Qué no hallamos qué hacer? Y ese día que nosotros íbamos a regalos, no nos quisieron bajar ellos. Nos dejaron con... ¿Te quedaste con los regalos? Me quedé con el regalo y pues no hubo, digamos que me hubiera dicho, no, mira, fíjate que no bajé por esto. Simplemente no bajó, pasó una semana y no bajó. Olga, pero eso te iba a decir yo, si había un motivo grande para que él no bajara. No, simplemente no quiso bajar ya. Simplemente porque no quiso bajar, no bajó y ya estuvo. Y me quedé con el regalo y pues ahí tengo la almohadita, el peluche. ¿Él era tu novio? Ajá. Yo no le haría eso a una novia. O sea. Y creo que él jamás me quiso a mí, ni yo. O sea, lo quise, pero nadie se enamoró de nadie. Ajá. Y bonito, ¿por qué crees que es? Porque sí, porque ya una vez anterior, pues, me la pasé súper chévere con mi familia, pero a la misma vez doloroso. Explico por qué. Porque un día que íbamos a jugar Amigo Secreto, falleció mi abuela. Ah, sí, mi abuela. Pues, parece que su mamá le tocaba dar el regalo a ella. Entonces, pues nosotros para eso no es muy triste acordarnos de eso. Es, pero... es triste a la vez, como vos decís, pues, y porque ese día que iban a jugar Amigo Secreto, pues fue cuando ella falleció. ¿Sí? Ajá. Pero, y ahora, Olga, ¿cómo crees que va a ser este 14 de febrero para vos? Inolvidable. ¿Por qué? ¿Qué digo, va a haber en especial? Digo yo, pues porque no sé, depende. Ah, mire, yo. Pues yo no sé, pero he querido comprar unas cositas para regalárselas a una persona. ¿A tu novio? No es mi novio. No es tu novio, pero sí se las quieres regalar a él. Sí, pero lo quiero hacer de corazón, pero
A ver. Mira, vos, ahí están los trompezones por si quieres ponerle serenata. Vaya, vaya, ya veo. No, hombre, lo vamos a espantar, vamos a salir huyendo. No, en serio. Te voy a dar una canción para que la cantes, va. Sí. Ya vamos a hacer presupuesto, vamos a ver como cuánto vaya, lo vaya, sale. Vaya, está bien, porque sí, la verdad, yo soy de esa clase de persona que, pues, a mí me gusta regalar un detalle pequeño, pero con mucho amor. Fíjate que, ajá, eso es bueno, porque a veces no importa la cantidad que regales, sino la calidad que lo des con el corazón. Uh-huh. Ah, no, no es la calidad, no que la... algo así va, pero bien que la intención es la que cuenta. Uh-huh. Porque, ajá, fíjate que yo también, como te digo, una amiga allí, pues, la señora Caballero, creo que cumple años también en febrero. No sé si es el 14 de febrero. ¿En serio? Una fecha bastante especial también. Sí. Ojalá, pues, podamos, te digo, saludarla allí en ese día. Ajá, y hay, pues, muchos amigos, pues, que a veces le mandan regalos a uno, así va. Los amigos, así como compañeros. A mí de la escuela recibí varios, me regalaron una flor o cosas así, sí es bonito. ¿Y ahora esperás que te regalen también? Bueno, sí. Que más de alguno se acuerde de mí, me regalé. Bueno, pues ahorita vamos a seguir compartiendo aquí, hablando un poco de lo que es el tema del amor y la amistad. ¿Usted qué opina, amigo suscriptor? Pues puede dejar su comentario. Nos vemos en un próximo. ¡Máximo!